El santo del día, San Calixto. Calixto fue romano y sucesor de San Ceferino. Bajo el régimen del emperador, el santo del día, San Calixto. Calixto fue romano y sucesor de San Ceferino. Bajo el régimen del emperador, Heliogóbalo. Gobernando con bastante valor y sabiduría la iglesia perseguida. Después del incendio de buena parte del Capitolio, alumbrado por los rayos que lo encendieron y por muchos otros fenómenos que perturbaron los sacrificios, los paganos atribuyeron estas desgracias a los cristianos, llamándolos maléficos, y a quienes muchos, entre otros, el cónsul Palmario, sorprendieron cantando bajo la dirección del pontífice Calixto, himnos sagrados en una residencia oculta en la región trastiberiana. Palmario, que los denunció con el pretor, fue encargado por este de reprimirlos. Y mientras que se hacía a Mercurio un sacrificio expiatorio para conjurar el maleficio, la vestal Juliana exclamó: «El dios de Calixto es el dios vivo y verdadero. Vuestras impiedades solo nos atraen la cólera divina. Dios destruirá vuestro imperio porque os rehusáis a adorarlo». Esto fue un rayo de luz para Palmario, quien inmediatamente fue al encuentro de Calixto, quien a su vez lo puso bajo la enseñanza del padre Calópodo y lo bautizó, al lado de 42 personas. Palmario fue enseguida apresado como cristiano y encerrado en la casa del senador Simplicio, donde curó a una paralítica de nombre Blanda, que se convirtió al cristianismo. Calixto fue a bautizarla juntamente con su marido Félix. El senador Simplicio, testigo de estas escenas emocionantes, también se convirtió. El pontífice, después de haberlo catequizado, a él y a toda su familia, los bautizó. Fueron 68 personas. Cuando lo supo, el pretor condenó a este grupo a perecer en forma vergonzosa. Al sacerdote Calópodo también lo decapitaron el 1 de mayo del 222. Por orden del pretor, Calixto estuvo 4 días sin comer ni beber, recibiendo en cambio cada alborada una paliza. Curó, convirtió y bautizó a uno de los soldados que lo cuidaban, de nombre Privado, el que, habiéndose después confesado cristiano, sufrió el martirio a latigazos con un fuete relleno de plomo. En cuanto al santo pontífice, fue arrojado por una ventana desde lo alto de una casa, yendo a parar a un corredor acondicionado con lajas puntiagudas. Luego metieron su cadáver a un pozo y lo llenaron de piedras y tierra. San Calixto ruega por nosotros, sea para mayor gloria de Dios.